nuevo tutorial, banda. Vamos a hacer al Scorpion de Mortal Kombat, así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita. Chécate los demás tutoriales, deja una manita arriba para apoyar esta serie. Hey, ¿qué pasó, banda? Aquí otra vez casa, estamos en el mundo de los tutoriales y vamos a hacer una skin 3D de Scorpion. Así es, este personaje, este ninja color amarillo que sale en Mortal Kombat. No está tan difícil, bueno, sí, tiene muchos detalles. Vamos a hacer concreto negro, vamos a ocupar concreto gris, concreto amarillo, terracota blanca, lana gris, lana amarilla, lana negra y color blanco, ya sea en lana o ya sea en concreto, ¿vale? Ok, teniendo esto nos vamos a pasar al lugar, ahora sí que seleccionado por nosotros mismos, y vamos a poner una base de color negro de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 hacia atrás. 1, 2, 3, 7 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unimos y arribita ponemos un anillo completo de color amarillo. Arriba del anillo de color amarillo vamos a poner un anillo completo de color negro. Y arriba del color negro vamos a poner otro anillo, otra vez completo, de color amarillo. A ver, ahí está. Ahora vamos a subir con lo que son otros 8 bloques color negro en cualquier esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente todo esto lo vamos a rellenar ya para tener lo que son los piecitos, ¿vale? No es tan difícil en sí, pero como tiene este, cada anillo es diferente color, nos tardamos un poquito más porque no rellenamos como estoy rellenando ahorita. Y aparte tiene mucha decoración con lo que es lana amarilla y lo que es lana gris. Entonces, ahí. Es que casi no veo con este. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Dejen guardo porque creo que ni siquiera guardé. Ya. Ahora sí, vamos a rellenar. Ajá. Una vez terminado con esto, banda, vamos a empezar a hacer lo que son las manos. Las manos es... cada nivel es un color diferente. Entonces ahorita les digo cómo hacerlas. En la esquina de lo que es el pantalón, con el color gris, vamos a poner lo que es un bloque. En esquina, acuérdense, esquina. Van a poner 3 hacia nosotros. 1, 2, 3, 3 a la izquierda. 1, 2, 3, 3 a la izquierda nuevamente. 1, 2, 3. Cerramos y unimos. Ta, ta, ta. Y ta, ta, ta. Ahora con el color amarillo hacemos un anillo completo en lo que son las orillas. La parte del dentro no lo hagan. Otra vez con concreto gris hacemos otro anillo. Arribita otra vez con concreto amarillo. Ahora con terracota blanca, que es el color piel, hacemos otro anillo. Volvemos a hacer con color negro otro anillo. Terracota blanca arriba de nuevo. Y negro otra vez aquí. Ahí está. Ahora vamos a subir con lo que son otros 3 niveles de terracota blanca, que es el color piel. Y todo esto lo vamos a rellenar. Y arribita de eso lo vamos a tapar con el color amarillo. Ya incluso cerrando los hombros, ¿vale? A ver. Hacemos primero el anillo de color amarillo. Y cerramos lo que son los hombros. Y esto mismo lo vamos a hacer en el otro brazo. Entonces ponemos lo que es nuestro color gris en esquina. 3 hacia nosotros, 3 hacia la derecha, 3 a la derecha nuevamente y unimos. Un anillo de color amarillo en la parte de arriba. Otro anillo de color gris en la parte de arriba. Y nuevamente color amarillo en la parte de arriba. Acabando con el color amarillo, ahora vamos a empezar a usar lo que es terracota blanca. Un anillo de terracota blanca. Un anillo de color negro. Un anillo de terracota blanca nuevamente. Otro de color negro. Arribita de este. Aquí está, mira. Eso. Y ahora 3 niveles de terracota blanca. 1, 2 y 3. Obviamente rellenamos todo. Y ya lo único que nos faltaría sería el amarillito que está en la parte de arriba y cerrar los hombros, ¿no? Vamos a cerrar completamente esto primero. Y ahora con el amarillo hacemos lo que es el anillo que nos falta. Y cerramos los hombros.
tanto la parte de adelante como la parte de la espalda la vamos a rellenar las dos con amarillo. Y después le vamos a dar obviamente sus detalles a cada uno, porque no son iguales, o sea, no se parecen en nada realmente. Entonces vamos a cerrar esto de color amarillo, también la parte de atrás. Esto es para que se vea un poquito más bonito. De este lado hacemos lo mismo. Hay que cerrar completamente. Y ya después, o tal vez mañana, subo al Sub-Zero. Así que no me digan. Ok. Ya que tengamos esto, ahora sí empezamos con lo que son las decoraciones. Las decoraciones son bastantes. Entonces nos vamos a tardar un poco más en las decoraciones que en la rellenada. A ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la parte de hasta abajo, vamos a dejar lo que es un espacio del color negro. Y vamos a poner lo que es un gris en ambos lados. Dejando lo que es un espacio, vamos a poner lo que son dos lanas amarillas. Ta. En la esquina de cada de las lanas ponemos una lana en cada lado. Tic. Dejando un espacio de color negro arribita de la lana, vamos a poner un negro en ambas lanas. Ok. Arribita vamos a poner lo que son dos lanas. Uno, dos. Ponemos lo que es un amarillo en concreto y una lana más. Nos pasamos hasta la parte de la cintura. Y vamos a poner con lana negra al ladito de donde está este el gris. Vamos a poner dos lanas negras en ambos lados. Esto es para medir como que la parte de la cintura y lo demás, ¿vale? Aquí dejen, pongo lana y lana. Abajito de eso vamos a bajar igual con cuatro amarillos. Dos veces, aquí va el primero, acá va el segundo. Y en el tercero va a ser solamente de dos en el medio. Ahora con lo que es la lana amarilla le vamos a dar los contornos. Estos dos de los laterales y los dos de abajo con lana amarilla. Y en medio con lana negra para separar los piecitos vamos a subir hasta topar con lo que es la lana amarilla. Muy bien. Dejando un espacio de lo que es este concreto amarillo vamos a poner lo que son tres grises hacia abajo. Esto mismo lo vamos a hacer en el otro lado. Perfecto. Arribita de donde está como que esta lana vamos a poner lo que son cuatro grises. Uno, dos, tres, cuatro. En la esquina ponemos uno en cada lado y en la esquina otros cuatro. En medio lo rellenamos con lana gris. Muy bien, nos vamos a pasar a la parte de las manitas y vamos a hacer una pequeña L invertida de terracota blanca. Pegadita a lo que es el brazo, bueno, a lo que es el cuerpo. Obviamente en ambos lados. Muy bien, ahora con lo que es concreto gris, aquí donde está el color negro, vamos a poner cuatro bloques de altura en ambos brazos. Esta es como que la... lo que te protege de los codos. ¿Codera? Sí, las coderas. Muy bien, teniendo esto, ahora con el color negro vamos a tapar esta pequeña C que tenemos aquí, de color amarillo. Y vamos a hacer todavía un cuadrado de 2x2 aquí y del lado izquierdo 2 en vertical. Obviamente del otro lado vamos a hacer lo mismo. Tapamos la pequeña C de este lado, el cuadrado de 2x2 y los dos en vertical. Muy bien. Ahora nos faltan las decoraciones en esquina de este. Vamos a poner lo que es un gris y dejar un espacio otro gris porque en medio va a ir lo que es un negro. Del otro lado va a ser exactamente igual. Y al ladito de eso vamos a poner lo que es un concreto amarillo y dos lanas hacia abajo. Dos lanas amarillas. Y del lado izquierdo lo que son dos lanas en la mera punta y hacia abajo lo que es un concreto gris. Obviamente lo que acabamos de hacer lo vamos a hacer exactamente igual. Eso quiere decir que los dos de aquí, el gris de este lado y las lanas que están en el hombro. Pero a mí se me olvidaron, pero pues ustedes sí pónganlas, ¿vale? Ok, a la parte de hasta abajo, al ladito donde están estos cuatro del centro, ponemos lo que son dos grises. Esto también se me iba a pasar. Perfecto. Ahora, en la parte donde están los amarillos, en el segundo vamos a poner que son tres. Y en el de abajo vamos a poner lo que son dos de lana amarilla. Ajá y ajá. Muy bien, ya tenemos la decoración de aquí. En arriba de lo que es el gris ponemos lo que son cuatro lanas. Hacemos lo que son otros dos y otros tres a mano izquierda. Aquí arribita lo que es este negro ponemos uno. Y en esquina ponemos lo que son dos en diagonales de uno y uno de dos. Perfecto. Ahora lo que es la parte del cuello, dejando lo que es un espacio, vamos a romper con color negro seis bloques en el mero centro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bajamos en forma de pirámide con 4 y con 2. Muy bien. Ya tenemos la parte de adelante completamente hecha. Ahora lo que nos falta es la decoración de la parte de atrás.
Así que nos vamos a pasar a la parte de atrás para hacer la decoración de la parte de atrás. Ok, la parte de atrás es diferente a la parte de adelante. Primero que nada vamos a ocupar lo que es lana. Deja lana amarilla. Vamos a dejar lo que son dos espacios de lo que es este negro y vamos a poner lo que son cuatro aquí abajo. Muy bien. Dejando un espacio de color negro, en el mero centro vamos a poner lo que son dos. Y en la esquina de cada lado vamos a poner lo que es una y una. En medio concreto amarillo. Muy bien. Vamos a pasarnos hasta a la cintura y vamos a hacer la misma situación de dos lanas negras. Al ladito de lo que es el color gris. Pegado a eso va a ir concreto gris. Abajito de eso va a ir cuatro color amarillos concretos. Y en forma de pirámide con lana amarilla ponemos otros dos. Ajá. En la esquina derecha vamos a poner lo que son dos lanas grises. Y en la esquina izquierda también. Ahí vamos a poner al ladito lo que es un gris y uno más arriba y uno más abajo. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Tres grises de este lado. Muy bien. Ahora unimos con lo que es lana negra para lo que son la separación de pies. Ah, listo. Ya que tengamos esta parte de aquí desde el amarillo hasta la otra parte de amarillo. En la parte de arriba vamos a poner lo que es en esquina un bloque, cuatro en la esquina y otro bloque. Como hicimos en la parte de adelante, ¿vale? Lo rellenamos con lana gris. Muy bien, al lado del gris que tenemos en la parte de aquí abajo vamos a poner lo que son dos en vertical de color negro. Y al ladito de esos vamos a poner lo que es una lana amarilla. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo que son nuestras manitas igual. Una pequeña L invertida de este lado. Y obviamente del otro lado va a ser una L chiquita. Si la quieren unir con el otro lado de adelante lo pueden hacer. Esto es para darle como que los guantes que tiene el escorpión, ¿vale? Unimos si quieren. Si no quieren unir, pues no pasa nada. Ok, ya quedó. Ahora con el color gris vamos a poner lo que es un bloque en la mera derecha y un bloque en la mera izquierda en donde está el amarillo. Esto para cerrar lo que es la parte del guante. Arribita van a poner lo que son dos lanas amarillas en cada lado, obviamente. Con la misma lana nos vamos a pasar hasta la parte de arriba y vamos a hacer una pequeña L invertida. Dejando dos espacios de este lado, vamos a hacer la pequeña L invertida. Y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. En medio de eso vamos a poner lo que son dos grises. Uno y dos. Y también los de acá. Muy bien. Ahora lo que nos falta es la parte de la codera. Aquí donde está el negro vamos a subir con otros cuatro grises. Y de este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora solamente lo unimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la parte de abajo sí lo unimos con concreto. Y en la parte del centro lo vamos a cerrar con seis bloques de lana. Porque arriba van a ir dos concretos más. En la parte de los pies en medio va a ir con lana. Y en los alrededores va a ir con concreto. Obviamente con color gris. Esto de ambos lados, así que vamos a hacerlo rápido para no tardarnos tanto. Ya vieron, es que tiene muchas decoraciones así el escorpión, por eso tal vez tardó un poco más de lo normal. Ajá, perfecto. Teniendo esto, uy, y luego la equivoco. Teniendo esto, banda, nos faltan las decoraciones de la parte de la espalda. Para la parte de la espalda con lana amarilla, vamos a poner en mero medio de lo que es el color gris. Ah, primero me falta el cuello. Dejando dos espacios aquí ponemos lo que son cuatro. Cuatro color negro, ¿vale? Ahora sí, en la parte de abajo vamos a poner lo que son dos lanas. Y subimos en forma de escalerita dos veces más. A mano izquierda. Uno, dos. Subimos con un bloque más y hacemos un cuadrito de 2x2 arribita de eso. Del lado derecho subimos con una pequeña L de 3. Uno, dos. Y de este lado otros dos para que sea de 3. Muy bien. En la esquina del segundo de la escalerita vamos a poner lo que es un bloque. Y dejando un espacio ponemos lo que son dos. Arribita ponemos lo que es uno. Dos de mano izquierda. Tres a mano izquierda, uno más abajo. Volvemos a la parte de arriba y ponemos lo que es en la escalerita uno de dos. Y un bloque más hacia arriba. Y listo, banda, tendríamos lo que es la decoración de la espalda completamente hecha. Ahora lo único que nos falta es hacer la parte de la cabeza con concreto negro. Aquí donde está el hombro vamos a poner lo que son dos hacia adelante, siete hacia la derecha, siete hacia la derecha nuevamente, siete hacia la derecha y unimos. Tanto la parte de adelante como la parte de atrás va a ir rellenado con el color negro. Y ahora en cualquier esquina vamos a subir con otros siete bloques.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y obviamente todo esto lo vamos a rellenar. En dado caso de que te hayas perdido en algo de lo que es el skin, ponle la velocidad un poquito más lenta al video para que no sea tan rápido. Porque hay mucha gente que me dice, vas muy rápido. Pero hay una opción para que lo puedan hacer en su navegador. Ya que esté completamente esto, hay que rellenar todo. Todo. La ventaja es que la parte de la cabeza no es tan difícil como muchos creen. O sea, realmente creo que la cabeza es lo más fácil de todo el Scorpion. Ya después hacemos al Sub-Zero. Pero si quieren hacerlo con la misma temática como lo hicimos al Scorpion, lo pueden hacer con el color azul y ya cambiaría. Pero yo a lo mejor lo hago diferente. Ajá, ya quedó. Vamos a cerrar completamente todo esto para que ya acabemos con lo que es nuestro tutorial. Los esperamos en la plataforma morada a partir de las 9 de la noche, hora de México. Y también para que puedan participar en lo que son las series de Berrock, o sea, los minijuejitos, ¿va? Si llegaste hasta esta parte del video, deja la palabra Kyobola. Así, Kyobola. Tapan la parte de la cabeza y rellenamos completamente todo esto de aquí. Perfecto. Ya teniendo eso, ya acabaríamos lo que es la parte de todo esto. Ahora, la decoración de lo que es la cabeza. Para la parte de la cabeza vamos a ocupar lo que es amarillo. Y nos vamos a poner del lado izquierdo y vamos a poner lo que son tres bloques hacia la derecha. Uno, dos, tres. Dos más hacia arriba y uno más a la izquierda. Del otro lado va a ser exactamente igual, pero obviamente al lado derecho. Perfecto. En medio de eso vamos a poner lo que es una lana gris. Al ladito de lo que es esta parte. En alrededor ponemos lo que son dos grises en concreto. Y dos lanas negras abajito de lo que es de cada gris. Muy bien. Ahora, para los ojos, de mano izquierda en la esquina de lo que es este amarillo, vamos a romper este bloque y un bloque más hacia adentro. O sea, rompemos dos bloques, ¿vale? Toda la parte del centro lo quitamos y en medio le vamos a poner lo que son dos blancos para los ojos en cada lado. Y en medio lo que son dos pieles. O sea, dos terracotas blancas. Quitamos los seis bloques que tenemos en la parte de arriba, arriba de los ojos. Los seis de en medio. Y los... ¡Ay! Quité el ojo. Y en donde está el ojo, vamos a tapar completamente con terracota blanca. Muy bien. Y listo. Ya tendríamos a lo que es el Scorpion. Le falta una decoración aquí arribita de los grises con lo que son dos amarillos. Ya tendríamos al Scorpion completamente terminado. Lo único que le falta es darle un efecto a lo que es la parte de acá arriba, quitando lo que son las puntas de color negro. Así que quiten lo que son las puntas para que no se vea tan cuadrado y se vea un poquito más circular. Ahí está, lo cual haría que se viera bastante bien. Y listo, banda, hemos terminado nuestro tutorial de Scorpion completamente terminado. Bastante bonito. Si te ha gustado, pues deja una manita arriba. Suscríbete si aún no estás suscrito. Y si quieres ver más tutoriales para ver cuál haces, ahí hay bastantes en el canal. Yo los espero en la plataforma morada, como ya les había dicho. Y pues que se unan a lo que son las redes sociales que están en la descripción. Muchísimas gracias por estar viendo esto. Y pues ya saben, dale like, men. Y señoritas también. Muchas gracias. Y pues, GG's, banda. Bye bye, ahí los esperamos, ahí los esperamos. Dense una vuelta.